Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Dracon y vamos a hablar de este juego que es Battlefield. Y aquí me echan el primer de buena parte. Quieren sorprenderme y mi lanzagranadas. Bajamos pila y unas cuantas balas más para poder aniquilar aquí. Mi lanzagranadas. Vámonos, adiós. Y una explosión masiva en la parte superior me ayudó con dos muertes. Así es este juego de Battlefield. Battlefield 4, que es un gran juegazo. Me encanta jugarlo porque puedes jugar 50 contra 50. Y pues bueno, este modo de combate es fantástico. La verdad es que tener, miren, vámonos. Que tengas esa facilidad de estar jugando 50 contra 50 y la habilidad de estas armas que realmente son realistas. Es un juego realista, un simulador, digámoslo así, de guerra. Por eso me encanta. No es como cualquier otro juego, no sé, Fortnite para ustedes, que es más caricaturesco. A mí la verdad me encantan estos juegos bélicos, realistas. Y pues me encanta jugar Battlefield. Porque pues bueno, yo sé que está la entrega de Battlefield 1 y la nueva entrega de Battlefield 5. Pero yo la verdad me encantan ese estilo de juegos porque son armas modernas. Y bueno, pues aunque la verdad son... no hay equipos aquí, son manejan Rusia, China y Estados Unidos. La verdad es que pues lo que más me fascina son los equipamientos, los tanques, las novedades tecnológicas de armamento que se utilizan hoy en día. Y que pues nosotros como usuarios comunes podemos... ¡Toma! ¡Headshot! Que nosotros como usuarios comunes podemos utilizar en un simulador de videojuegos como es este juego de Battlefield 4. La verdad es que es un gran juego, yo te lo recomiendo al 100%. La verdad es que me encanta disfrutar este tipo de juegos. Y la verdad, bueno, pues ve aquí, se me está viendo la puja, que va para allá, que va para acá, que va para allá. Se esperó ahí, tan tan, de todas maneras llegaban mis compañeros, pero ¿para qué dejarles esa muerte si mejor se la dedico yo con todo corazón, con todo corazón? Miren, ese tipo lo tenía venadeando, ya le habían dado y todo más desde lejos. Vengador anónimo. La verdad es que sí me fascinó haber matado a mi enemigo y ya le había bajado sangre y defendiendo mi bandera. La verdad es que me encantó. Aquí miren esto, iba caminando como un corriente, como si nada, y de repente me topo a un soldado y dije, ¡ah, caray! No tiene mi... y el enemigo, le disparé con esta escopeta que la verdad no me agrada, no me agrada. Y miren, aquí me estaban fusilando, me estaban quitando hasta un tanque enemigo. Dije, no, mínimo me llevo uno y tómala, papá. Me encantó haberme lo matado. Y aquí, mi gran sniper, miren más. Headshot. Cosas que no se pueden hacer en juegos como Battlefield 4, Battlefield 5, Battlefield 1, aunque sea de cercas. Headshot. Acuérdate que ese es mi gran ataque con el sniper. La verdad es que sí me considero un gran sniper. Que la verdad no me gustan juegos como Fortnite, que no respetan esto de los snipers. Las curvas, la distancia, el disparo. Miren. ¿Qué? Headshot. La verdad es que está fantástico este juego. Me encanta volar desde la cabeza. Y pues que no son como otros juegos que tienes que estar disparando varias veces para matar. Aquí sí, porque obviamente es una escopeta y esta daña a corta distancia. Entonces tengo que disparar como ahorita dos disparos para poderlo matar. Si fuera a corta distancia y si fuera el pecho, no como en este caso, donde la riego y disparo los pies, pues obviamente no lo voy a matar, solamente que está el cuerpo, que ya me andaba matando. Me dejó como interesante en el videojuego. Por eso es que pues defendiendo el arma. Y miren este headshot nada más para ustedes. Bueno, es que cada arma tiene cierta habilidad. Aquí ya le había bajado sangre. Dije, no se me va a ir. Y tómala. Ah, pero me mató otro desgraciado desde lejos. Así es este juego. La verdad es que me encanta. Miren, aquí está de cerca. Vámonos. Aunque ya tenía poca sangre. Pero pues ya tenía, la verdad, poca sangre. Ay, aquí otra vez. Otra vez, con la shorty. La verdad no me gusta mucho esa escopeta, pero miren cómo ayuda. Un disparo, no le di. Dos disparos, no le di. Tres disparos y adiós con la shorty salvadora. Ayude a mi equipo, que no lo matan. Y miren, si me quieren poner el tú por tú al sniper, y aquí muchos no lo hacen, porque uno se tira en el suelo, lo básico es tirarse al suelo para que no se mueva la mira, pero aquí miren, están esquivando del enemigo y aparte matarlo. Los reto que hagan eso, yo sin cubierta alguna, sin cubierta, y aquel todavía cubriéndose. Y miren nada más, cubriéndome, agachándome, movimiento, y a ver, hagan esto, ahora sí, toma, y adiós, con todo y tu cubierta, eso es tener poder. Miren cómo me abrió de él, eso es poder del Battlefield. La verdad es que me encanta esto. Y miren otra vez, granada por acá, y mi lanza de granadas por allá. Muerte doble, con granada de fragmentación y con mi lanza de granadas, que la verdad me encuentro esta meta que es como tipo sniper, ahorita vas a ver.
toma, toma, disparos, es disparos de cabeza, no es automática, dispara la cabeza y el segundo. Y con eso me despido, yo me voy. Felices juegos, bye bye.